es un 3 maquillajes con una paleta, ¿vale? Que es un vídeo que la verdad es que ya me he aficionado a haceros. Me gusta mucho grabar este tipo de vídeo, aunque sea un vídeo muy, muy, muy complicado de hacer porque me lleva muchísimo tiempo. Porque para grabar 3 maquillajes necesito 3 días. Entonces es un vídeo que resulta muy complicado de grabar, pero creo que es un vídeo que sinceramente os puede ayudar mucho a decidiros a comprar una paleta o no. Porque ver tantas sombras de una misma paleta en funcionamiento, en acción, bueno, ¿me entendéis? Pues creo que os puede ayudar mucho a la hora de decidir si comprar una paleta o no, ¿no? Entonces, cuando una marca saca una paleta que me gusta, pues la verdad es que me gusta grabaros este tipo de vídeo para que, pues eso, os ayude, ¿vale? Entonces, ha sacado en Habla una paleta nueva, que es esta, que es la Secret Palette, que la verdad es que me ha encantado, pero es que me encanta en Habla, pero es que de verdad que en Habla es una marca que me gusta mucho. Creo que en relación calidad-precio está fenomenal. Creo que no hay ningún producto de Nabla que haya probado y haya dicho menuda mierda, o sea, ninguno, la verdad, no. Puede que haya alguno que yo haya dicho, pues a mí no me va súper bien, por ejemplo, como el corrector, a mí el corrector no me va súper bien, pero yo creo que el corrector no está mal, o sea, a mí, por mis necesidades, no me funciona, pero veo que el corrector funciona bien, ¿vale? Entonces, es que no hay ningún producto de Nabla que haya dicho, pero qué mierda es esta, ¿vale? Entonces, a mí la paleta me ha gustado, ¿vale? Y además es que las sombras de Nabla son concretamente uno de mis productos de la marca favoritos. Entonces, pues es que a mí la verdad es que me ha encantado, ¿vale? Todas las paletas que tengo en Nabla me parecen súper bonitas y súper chulas. Las sombras pigmentan súper bien, se difuminan también muy bien, aguantan muchísimo, no lo sé. O sea, de verdad, es que a mí las sombras de Nabla me flipan. Entonces, ha sacado, ya os digo, Nabla esta paleta nueva que es preciosa. Y he dicho, pues voy a grabar 3 maquillajes para que vean en acción la paleta. A ver, la paleta, como veis, es un poco extraña así a primera vista, porque los colores parece que no tienen como mucho que ver entre sí. También os digo que normalmente las paletas de Nabla son así, o sea, las paletas de Nabla las ves y es como que los colores entre sí como que no te pegan mucho, pero creo que eso también está guay porque es una paleta como muy versátil. Ya habéis visto que los 3 maquillajes que me he hecho parece que no tienen nada que ver uno con otro y están todos hechos con la misma paleta. Por lo tanto, son paletas que te suelen dar como muchísimas posibilidades. Uy, he metido el dedo en la negra. Me cago en la mar serena. Que encima la negra no veáis cómo pigmenta. No, ya no hay manera de quitar esto. Pigmenta muchísimo la paleta. Bueno, y lo vuelvo a hacer. Hola, Olga, por favor, de verdad. O sea, tronquita. Pues eso, que la paleta así a simple vista, que parece que los colores como que son cada uno de su padre y de su madre, pero es eso. Luego es una paleta que te va a dar muchísimo juego para mezclar colores y para hacerte make-ups muy diferentes. Entonces me parece una paleta que, pues como todas las de Nabla, mola tener, porque además siempre tienen sombras súper especiales. O sea, por ejemplo, siempre suelen traer algún topper y esta y esta, si las pones encima de otro color diferente, vale, de otra sombra, crean un color completamente diferente y tienen destellos que según les dé la luz, pues las ves de una manera o de otra. Entonces son muy chulas, la verdad. Y por ejemplo, a mí este tono me ha encantado, el Julieta, y contigo soy fan ya. O sea, de contigo soy hiper fan. Esta, por ejemplo, la Creation Crown, es la que llevo yo en el centro del párpado y es una sombra de estas que pigmenta muchísimo, que es súper cremosa, o sea, es una maravilla. En general, todas las sombras mate, a ver, no he probado esta, obviamente, pero he probado el resto y todas las sombras mate me han gustado mucho y las de brillo también, ¿vale? Ya os digo que esta, que yo hoy la llevo simplemente encima de un jumbo blanco, y si la pones encima de otra sombra diferente crea un color nuevo, pero si simplemente la utilizas encima de una base cremosa queda guay, porque se ve simplemente el destello y queda muy chula, no lo sé. O sea, a mí me ha gustado mucho. Esta sombra, por ejemplo, la Big Experience, también pigmenta que flipáis, y me he quedado con ganas de haceros un cuarto maquillaje con la azul, pero no me da la vida. O sea, no me... de hecho, son las 12 de la noche y estoy grabando ahora porque es que no lo he podido hacer en otro momento. Pero bueno, ya me la iréis viendo más porque creo que voy a usarla bastante, igual que uso todas las demás paletas de Nabla. Entonces, bueno, espero que os guste el vídeo. Ya os digo que van a ser 3 maquillajes muy diferentes. Bueno, creo que lo habéis visto en la intro, pero bueno, ya os lo digo yo. Que uno es así en tonos rosas, otro en tonos verdes y el último, ya os digo, que ha sido este, que es súper neutro, o sea, un maquillaje como bronceado y tal, que es especial y es bonito, pero para que vierais que también la paleta tiene tonos muy neutros con los que hacer maquillajes normales, ¿vale? Y luego pues eso, tiene colores de fantasía que también molan un montón. Ya os digo que haré un maquillaje con la azul en cuanto pueda, pero ahora mismo me ha sido
completamente imposible y prefería usar la verde, la verdad, que me ha gustado mucho. Así que nada, espero que os gusten los tutoriales y nada, os dejo con ellos. Vale, pues vamos a empezar ya. Como siempre en este tipo de vídeos, os explicaré un poquito el primer make-up y luego pues más o menos los pasos se repiten, así que me parece completamente innecesario si eso algún paso que requiera un poco más de explicación. Pero por norma general simplemente explicaré este make-up, ¿vale? En el resto tendréis musiquita y listo. Como siempre he empezado preparando el párpado para que sea un lienzo perfecto para el make-up de ojos. Y ahora ya sí voy a empezar con el make-up de ojos. He hecho tres make-ups, la verdad que súper sencillitos de hacer, ¿vale? Para que pudierais seguirlos perfectamente si tenéis la paleta o incluso, bueno, si no podéis sustituir la sombra, ya lo sabéis, siempre os lo digo, pero bueno, yo por si acaso también lo dejo caer aquí. Y lo primero que he hecho ha sido marcar la cuenca con un color rosa para la transición, porque este es justo el make-up rosa. Y ahora con el jumbo lo que voy a hacer es marcar en los extremos del párpado móvil para que ahora cuando ponga la sombra rosa se quede bastante potente el color, ¿vale? Y ahora vuelvo con el jumbo y lo voy a poner en el centro del párpado donde teníamos el huequito para poner la sombra encima. No he puesto todo el jumbo blanco a la vez para que no se secase y estuviera fresco, ¿vale? Justo en el momento de poner la sombra. Me muero. Vale, y como siempre voy a hacer un parón en los ojos y voy a empezar con el rostro. Voy a empezar dándome primer, que voy a utilizar este de Tarte, que es hidratante, y ahora me voy a dar base, que voy a utilizar esta de Belle, que os la enseñé en un vídeo que hice con Belle hace poquito, y es que me está gustando un montón esta base, la verdad. Me deja la piel con un acabado muy bonito y cubre bastante, es una cobertura media, que es como a mí me gusta, ya lo sabéis. Se transparentan todavía los lunares y deja respirar la piel, pero cubre bastante lo que son las imperfecciones. Y ya os digo, el acabado me gusta, no sé, la base me está molando bastante. Voy a mezclar dos correctores porque el de Maybelline es un poquito más oscuro y para cubrir la ojera me gusta más, y el de Tarte es un poquito más claro y me gusta más para iluminar. Ya sabéis que me encanta dar primero productos en crema en el rostro porque creo que así el maquillaje aguanta mucho más y el efecto visual también me gusta más, ¿vale? Entonces voy a empezar con el contorno en crema y voy a utilizar este de Charlotte Tilbury, que la verdad es que me encanta, como todos los productos de Charlotte Tilbury. Con el iluminador pues lo mismo, primero voy a dar uno líquido y luego daré en polvo. Y hoy voy a utilizar este de Givenchy que me encanta, ya lo sabéis, lo utilizo muchísimo y es rosa, entonces creo que es el que mejor va a ir con el make-up. Como siempre, voy a darle tiempo a los productos en crema a que se asienten y voy a terminarme los ojos. En la parte de abajo del ojo voy a dar primero el color que hemos utilizado en la transición, que es el rosita, y después con el marrón oscuro, pero el que tiene brillo, ¿vale? Que hay uno mate y uno que tiene brillo, pues con el que tiene brillo voy a marcar a ras de pestañas. Para la waterline voy a utilizar uno de estos lápices de NYX que os los enseñé también hace, bueno, hace ya un tiempecillo, y ya os dije que me encantaban y es que la verdad es que me están gustando un montón, les estoy dando bastante caña. Y ahora ya sí voy a terminar el rostro, ¿vale? Como contorno voy a utilizar estos polvos de Fenty que me flipan, son un bronceador pero quedan preciosos para el contorno. Como
como iluminador voy a utilizar este dúo de Pixi, que es muy, muy, muy bonito. El verano pasado le di mucha caña y este invierno se me había olvidado que lo tenía y lo he rescatado. Y la verdad es que estoy encantadísima con él porque mola un montón. Como colorete voy a usar este de Tarte, que es así rosita también y queda muy bonito. Es completamente mate, ¿vale? Y para las cejas utilizo en todo el vídeo lo mismo, ¿vale? Que es mi kit de cejas de Benefit, como siempre, Goof Proof y Precisely en el tono número 3, ¿vale? Es lo que estoy usando en todos los makeups. Como máscara de pestañas voy a usar la de Nabla, la Major Pleasure, que está muy, muy bien esta máscara. A mí por lo menos el acabado que deja me gusta mucho. Tupe la pestaña y la deja bastante negra, aunque no la alargue mucho. Y ahora para el lagrimal, pues como siempre un poquito de Jumbo blanco y el mismo iluminador que he utilizado en el rostro. Pero esta vez voy a coger solo el rosa, que antes mezclé los dos. ¿Y hacer paqueta? Pásame la caja de Nabla. Y como labial voy a utilizar este, que la verdad es que no he tenido oportunidad de probar muchos de los labiales que vienen en esta caja de Nabla, que venían un montón, y es que no he tenido oportunidad, no he tenido tiempo de probarlos mucho, la verdad, así que a ver si me acuerdo y sigo probándolos porque son muy bonitos. Es bonito, ¿no? Vale, vamos con el make-up verde y este lo voy a empezar con la sombra Contigo, que ha sido una de mis favoritísimas de la paleta sin duda alguna. Me encanta el color, pero mucho, 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 mucho. Lo voy a utilizar hoy como transición, ¿vale? Para la cuenca del párpado. Y ahora voy a coger la sombra negra que pigmenta, que es una auténtica maravilla, la verdad. Y voy a aplicarla en la parte externa del párpado móvil. Después voy a poner encima el color verde, pero hago esto para que quede mucho más intenso luego el verde y más oscuro justo en esa zona, ¿vale? Y lo que tengo ahí, es que yo no sé si os habéis fijado, pero se me ve perfectamente una quemadura de la plancha del pelo. Es que yo no me había dado cuenta, o sea, me quemé, me hice un daño mortal y luego se me olvidó por completo. Y cuando me lo he visto en el vídeo he dicho, ¿qué coño es eso? Y es una quemadura de la plancha. Voy a humedecer un poquito el pincel con este spray de NYX y voy a aplicar con él sombra verde en todo el párpado móvil. Ya os digo que donde he puesto antes la negra quedará más oscuro y en el resto un poco más claro. Para este make-up me pega todo así como más dorado y bronceado, así que lo primero que voy a utilizar en el rostro es el Strobe Cream de MAC, que es en el tono dorado, ¿vale? Para que quede como pues por debajo de la base un brillo dorado y luego cuando pongas el iluminador resalte todavía más. Esta es una de mis bases favoritas de todos los tiempos, ¿vale? Ya lo sabéis, pero me queda un poquito oscura, así que la voy a mezclar con una de Nabla que es en un tono hiper claro, que tengo así como una miniatura y voy a añadirle un poquito para, pues eso, blanquearla un poco. Pero lo que es el acabado de la base es de mis favoritas de todos los tiempos. We're going under. There's nothing we can do. The final hour before we let it go to rest.
poner el rostro para terminar los ojos y voy a aplicar lápiz verde en la línea del agua, que también tiene brillo, es también de estos de nieve y mirad qué cosa más bonita, es que es muy, muy, muy similar a la sombra. Voy a utilizar este tono para el párpado inferior para marcar todo el ras de pestañas y además grande, ¿vale? Para luego poder poner encima la verde con un pincel mucho más preciso, obviamente, y justo a ras de pestañas. Voy a seguir ya con el rostro y voy a aplicar este bronceador de Urban, que es completamente mate, y después encima voy a coger un bronceador de Rihanna, bueno, en verdad es un iluminador, pero es oscurísimo, ahora lo veréis, y voy a aplicarlo con una brocha muy 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 grande y muy suelta, así en todo el rostro, o sea, donde he puesto el bronceador, como por encima, y con la mano muy suelta, ¿vale? Para que simplemente deje como ese destello de luz. Para iluminar el lagrimal, en vez de utilizar el jumbo blanco, voy a utilizar uno de los Faust White, que es en color verde, y es en un tono como muy similar a mis uñas, pero obviamente mucho más claro, porque de lo que se trata es de ser un falso blanco. Pero el tipo de tono es ese, ¿vale? Voy a aplicar el lápiz primero, voy a difuminarlo un poquito, y después voy a aplicar el iluminador verde de esta paleta de Kat Von D, que me encanta, sobre todo para el lagrimal, porque tiene, pues eso, son iluminadores, así como en este tipo de tonos, que en el lagrimal quedan espectaculares, la verdad. Y ahora voy a coger este tono, que es un topper muy bonito, y voy a aplicarlo justo en el centro del párpado para que gane ahí un poquito de luz, ¿vale? El maquillaje y no quede todo como tan similar en colores. Hemos oscurecido la parte externa y ahora en la parte eso, central, voy a darle un puntito más de luz. ¿Veis que queda como un verde más clarito? Queda muy chulo. Sunsets, remember the colors, they were wrong, it was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside, so right, we stood there all wide-eyed, you and I, floating on air in my mind. Cause there's no going back, no going back, there's no going back to your old life. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying heights. Vale, y vamos ya con el último make-up. Yo ahora mismo no tengo en el rostro puesto absolutamente nada, así que me voy a dar esta crema de Mulac, que es serum, es crema y es primer, ¿vale? Entonces los días que voy con muchísima prisa, la verdad es que me da la vida.
there's no going back to your old life. Not living in the past, we're over that. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying high. Como sombra de transición en la cuenca voy a utilizar este marrón, que es un poquito más cálido que contigo. Y ahora voy a coger la sombra que es marrón oscura de la paleta y voy a oscurecer la parte externa del párpado móvil, ¿vale? Después encima daré la de brillo, pero como no sabía muy bien cómo reaccionaría, prefería además probar más sombras. He aplicado primero la mate para luego poner encima la de brillo. En el resto del párpado voy a poner jumbo blanco para que el color quede súper súper pigmentado, aunque creo que justo con esta sombra que os estoy enseñando ahora, la que voy a dar en el centro del párpado, no haría falta porque de verdad es exageradamente pigmentada. Pero por ejemplo con esta sí, porque esta es un topper, yo simplemente la estoy poniendo encima del jumbo para que quede como mucho más clarita, pero una continuidad, ¿vale? Voy a hacer así como un degradado con estos tres colores. Guille siempre se está metiendo conmigo por usar este producto en los vídeos, porque vosotros ya no lo podéis comprar porque es del verano de 2017, pero es que hacía mucho que no lo sacaba en un vídeo y ya he sacado en este vídeo tres productos en crema diferente. En uno de los makeups estaba claro que tenía que caer este, es que no podía no usarlo, de verdad, es mi súper favorito. Este makeup con este eyeliner de Nabla, que son lo máximo estos eyeliners de Nabla, hace un montón que no hacen nuevos y es que a mí es un producto que me flipa de la marca. Voy a hacer como dos puntitos en el centro del párpado inferior. Quedaría súper bien un eyeliner que continuase como con la sombra de la mitad del párpado en adelante, vale, o sea, al revés, como hacia atrás, o sea, la parte marrón, para que me entendáis, pero no tenía tiempo de hacérmelo porque este makeup lo he grabado súper tarde, ya de madrugada, y no me daba la vida para más, pero creo que hubiera quedado muy chulo. Me dio miedo jugármela, pero creo que hubiera quedado muy muy guay. Para extender un poquito más el ojo, ¿vale? Y que quede como un poquito más rasgado, voy a utilizar este eyeliner de Benefit, que es en tono marrón, entonces no va a desentonar absolutamente nada. Y ya voy a aprovechar y me voy a dar el iluminador del lagrimal, que voy a utilizar este de Jouer, porque quería uno muy, muy, muy dorado. O sea, quería uno que fuera dorado, dorado, dorado. Y este, la verdad, es que lo es. Y
es muy raro, pero no me voy a pintar los labios. Me voy a dar simplemente gloss, uno de estos glosses nuevos de NYX, porque creo que con el make-up va a quedar muy chulo, aunque yo a lo mejor no fuera lo que usase. Como justo es un make-up que yo no voy a salir ahora a la calle, me dio una pena horrible, pero me lo quité al momento. Pero creo que el gloss como que queda muy bonito con las sombras, la verdad, porque el gloss tiene mucho destello. Y ya está, amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que os haya gustado, espero que os haya ayudado a decidiros por la paleta, o incluso si la habíais comprado, pues que os dé ideas de cómo sacarle partido. Si ha sido así, si os he ayudado, pues dadme un like para que yo lo sepa y grabe más. Compartid el vídeo, seguidme por Instagram y suscribiros al canal. Y nada más, amores, nos vemos prontis. ¡Mua!